Sonorama Vintage Latin Sounds. Permanezcan en sintonía. Rufy TNT va a estar aquí en la segunda hora a las 10, perdón, a las 9 de la noche aquí en Lumpen Radio. Mostra as velhas.
Hello everybody, this is Sonorama, Vintage Latin Sounds. Sean bienvenidos, welcome to Sonorama. Once again, broadcasting live from Studios Sonorama, sending the signal to Lumpen Radio. And today we have a couple things. So we're going to be listening the records, the new records on the crate, because in this pandemic everybody is doing releases, record releases, and we like to support those artists, and also we like to have new stuff for the radio show. So we're gonna listen a couple of those things. By the way, I'm gonna say hi to everybody over there out there in Mexico City,
in the United States, Puerto Rico, Europe, and everywhere else, wherever, whenever you can find the signal on Lumpen Radio. And also, just to remind you, we have an app, an iOS app. You can check, you can download it, and you can listen Lumpen Radio anytime and anywhere. My name is Charlie Garcia. On behalf of Señor Eddie and Señor Marlo, I'm going to be doing the music here. I'm going to be your host until 10 p.m. So first hour, we're going to be listening music, new music from our crates. And on the second hour, we're going to be have the connection to Mexico City with the people from Discodelic, Discos Viajantes. We're going to have a Majo Salgado y Rufe TNT. So no te despegues. We're going to be here from 8 to 10 p.m. on Lumpen Radio. So let's continue with the music y sean bienvenidos.
This is the Moscovic Dance Band. This is the debut album under this record label, Soundwave, from the UK. Thank you.
That was the Moscovic Dance Band. Coming up next, Nebegata. This new album. A beautiful track on the side B. This is Rompecabezas. Remember the Sonorama Vintage Latin Sounds, broadcasting live from Sonorama Studios, sending the signal to Lumpen Radio. Actually, these songs reminds me a lot Los Jaivas de Chile from the 70s. Sonorama.
This is a new production on their Sonorama Discos, the album Ichiwai from Nemegata from Austin, Texas. Now let's go to Cuba. Por favor. Un saludo al señor afrocubano. He hooked me up with this record. Te encontraste una fiera, llegaste buscando amor y te encontraste una fiera, es por eso que te digo. Es por eso que te digo. Es por eso que te digo. Cariño,
Now this is Porfi Jimenez, Heavy Funk. Recuerda que estás escuchando Sonorama Vintage Latin Sounds, broadcasting live from Lumpen Radio. Pero no sabe bailar. And the second hour we're gonna have people from Discodelic, Discos Viajantes, Majo Salgado and Rufy TNT, so no te despegues. For now we're gonna be playing some music for you. Pero no sabe bailar, bam para kiti bamba. Pero no sabe bailar, bam para kiti. A Santiago. Yo sé que a ti te gusta mucho el mambo. Yo sé que a ti te gusta mucho el son. Baila rumba y baila mambo. Pero no sabe bailar pam para kiti bamba. Pero no sabe bailar pam para kiti bamba.
Este pueblo tiene sabor cuando canta con emoción, porque el ritmo lo tiene dentro, porque el ritmo tiene sabor. El ¡coro! Sabor de la extensión, en Borinquen siempre ha estado, este pueblo se lo ha gozado con bomba y pelea.
gente sabe gozar cuando escucha un cuatro sonar. Si le gusta mucho al del campo, igual le gusta al de la ciudad. Para hacer tremendo fiesto no se necesita razón. Este pueblo está hecho de fiesta, aquí a todo le sobra sabor. Y otra vez. Este pueblo tiene sabor. Este pueblo tiene sabor. Oye, este ¿cómo va? Pueblo tiene sabor. Este pueblo tiene sabor. Este pueblo tiene sabor. Con su tumbaíto, ese omichi tiene sabor, sabor. Este pueblo tiene sabor. Este pueblo tiene grito. Sabor. Este pueblo tiene sabor. Este pueblo tiene sabor. Porque el ritmo lo tiene adentro. Porque el ritmo tiene sabor. Este pueblo. Sabor. Este pueblo ahí. Tiene sabor, este pueblo tiene sabor, este pueblo tiene sabor, este pueblo tiene sabor. Pam para gatamba, este pueblo tiene sabor. Este pueblo. Hawaiano, a compilation from Soul Jazz Records from this Revolution Congo. Now, coming up next, Los Diablos. Thank you.
quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Señal chiquita, ay, mijita, que sepa que me quieres, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame la señal chiquita. Me amas, así, 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 así.
pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Qué es lo que baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí. ¿Quiere bailar? Mambo. Sí. 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 ¡Ah! Mambo. Lupita, no sé. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, esta niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Qué es lo que baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila esta niña? Sí, sí. ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí. ¿Quiere bailar? Mambo. Sí. 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 ¡Ah! Mambo, mambo. I was waiting for this record for almost 2 months, but finally I have my copy. So this is one of the new records on the crate. So actually there's two records from Nico Gomez, a reissue of those singles. So let's listen to the other one. Oh,
You're listening to WLPN LP Chicago, 105.5 FM, Lumpen Radio. This is Sonorama Vintage Latin Sounds, broadcasting live from Sonorama Studios and sending the signal to Lumpen Radio. My name is Charlie Garcia, and today, o lo que es el día de hoy, tenemos a unos invitados super especiales que los voy a presentar aquí de una vez. Entonces, tenemos en vivo y en directo a los chicos de Discodelic, Discos Viajantes. Muchos han de seguirlo en Instagram, seguirlos en Facebook. Y bueno, un placer tenerlos finalmente en Sonorama Show. Damos la cordial bienvenida al show a Pago Salgado y Rufi TNT. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Ah, ¿qué tal? Saludo a toda la gente allá en Chicago, la gente que nos está viendo, o en la Ciudad de México. Nosotros somos Discodelic. Soy Majo y aquí estamos Rufi, hablando un poquito, a ver. Inventamos. Claro, bueno, teníamos bastantes ganas de hablar con ustedes. Bueno, siempre estamos hablando online, ¿no? Acerca de discos y
De pronto ustedes tienen ahí como algunas cosas en venta, o de repente ustedes andan viajando aquí y allá buscando estos discos. Pero bueno, esto es una buena oportunidad, ya que pues lógicamente el COVID-19 está atacando a todo el mundo y se presta la oportunidad como a conectarnos y platicar y hacer reflexiones y sobre todo pues conectarnos, ¿no? Ya que sea en cualquier país que nos encontremos. Y bueno, un poquito de ustedes es que ustedes se dedican al coleccionismo, también al descubrimiento de nueva música latinoamericana, y ustedes tenían una tienda y ahora todo es online. ¿Podrían describirnos un poquito más acerca de lo que es Discodelic? Bueno, el nombre o el proyecto. El nombre y el proyecto. ¿Perdón? El nombre y el proyecto. Y ambas cosas se iniciaron juntas en la ciudad de, en El Salvador, en San Salvador. Uh-huh. Estuve viviendo con Majo, empezamos a vivir juntos allá en el 2015. Yo ya tenía muchísimos años más buscando discos y todo esto, ¿no? Por muchos lados, Perú y tal, Jamaica. Pero decidimos empezar como colectivo ambos en El Salvador, ya juntos en el 2015, a poner la primera tienda de discos juntos, que fue Buenas Épocas, pero también se llamaba Discodelic. Uh-huh. Era raro porque no habían tiendas ya en El Salvador, ya habían desaparecido desde los años 90, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como un revival que le dimos incluso a El Salvador. Nosotros empezaron a salir nuevos coleccionistas, conocimos a coleccionistas locales y empezaron a interesar más también por la música nacional. Claro, uh-huh. Sí, mucha gente, obviamente había coleccionistas pues de rock clásico, de jazz, de blues, de punk, pero muy poca gente conocía sus raíces del rock salvadoreño. Algunos por ahí conocían a los Vikings o a Grupo San Miguel, pero uh-huh. Muy deep, hacía rarezas, y pues las fuimos ahí compartiendo con los amigos en El Salvador, y fue como la primera tienda que tuvimos. Después avanzamos hacia Guatemala, uh-huh. Pusimos Guatemala también. Fue en el 2016, fuimos todo un año también. Esa fue la primera Discodelic que hubo. Ajá, dice, ya se llamaba Discodelic como, ajá, tal. El nombre, así que cuéntale un poco. El nombre de Discodelic. Ah, bueno, en los discos de Dicesa siempre venía un sticker como color naranja, ovalado. No, sí, no, pero pues se veía más ahí. Ajá. Y a Discodelic, ferretería y venta de discos. Y eso fue lo que nos llamó la atención, nos gustó el nombre. Guardábamos los stickers y también nos gustó la tipografía, que viene siendo casi la misma que usaban en el sticker esa. Ajá. Pareció curioso de que en una ferretería también donde vas a comprar clavos, cosas de construcción, vendieran, sí, discos también. Claro. Aparte que eran hippies, ¿no? O sea, eran como unos hippies que también les gustaban las cosas serias, ¿no? La ferretería y los discos de vinilo. Oh, wow. Porque un símbolo de amor y paz. Y todos los discos que distribuían eran de onda muy groovy, funk, soul, psicodelia. Que tenía un buen gusto para la distribución. No sabemos quiénes eran ellos, los originales de Discodelic, pero, ajá, hay señores, alguien tuvo esa tienda en El Salvador, nos gustaría algún día encontrarlos. Nuestro nombre viene a raíz de ello, ¿no? A una tienda super underground que existía en San Salvador en los años 60 y 70. Ajá. Y bueno, no, nosotros como tienda ya la establecimos en Guatemala, estuvimos también un año trabajando en arqueología musical ahí. Ajá. Descubriendo todo lo que eran sellos como Fónica, Dideca, Kisme, Cal, Feeling, conocimos a la gente que también tenía el sello de Romendi, entrevistas y tal. Aprovechamos bastante bien el tiempo en Guatemala, un año y medio. Ajá. Decidimos irnos a la Ciudad de México, la primera tienda también. Fue en 2017, en septiembre, pues ya nos especializamos como en género más. Ajá. Bueno, así música tropical, discos que no son muy fáciles de encontrar, y pues discos que nosotros quisiéramos entrar a una tienda y encontrar y comprarlos. Claro. Y sí, dime. Bueno, sí, el concepto un poco como comenta Majo era eso, ¿no? Que nosotros siempre vamos a tiendas y siempre vemos lo mismo, ¿no? Discos de Pink Floyd, discos muy, muy, muy comunes, o se ven las tiendas grandísimas llenas de discos, pero realmente hay pocos discos interesantes, ¿no? Sí, claro. Siempre fue hacer alguna tienda pequeñita, pero con mucha calidad, con mucha entrega, mucho, uh-huh,
muy bien seleccionado el material, ¿no? Cosas que tengan algo interesantes. Uh-huh. Y bueno, a partir de esto ya ustedes dicen que son arqueólogos musicales y al mismo tiempo rescatan la música. ¿Qué es lo que los inició a hacer esto? ¿Cuál fue el motivo? Individualmente, ya sea, cada quien tiene una historia de cómo uno empieza. Bueno, en mi caso, uh-huh, yo siempre he sido una persona muy curiosa hacia la música, ¿no? Que me gusta adentrarme lo más que pueda. Desde hace 20, 25 años yo he estado muy clavado en la música negra, la música del Caribe, en especial el ska, rocksteady, early reggae. Uh-huh. Hace 15 años, 12 años, yo ya había hecho un libro sobre la historia de los skinheads y el reggae, la conexión que había. Ajá. Siempre he sido una persona mucho de leer mucho, de coleccionar, pero nunca había ido a Jamaica ni había ido a Inglaterra y aún así conocí un montón sobre esas ondas. Entonces, cuando empecé a coleccionar discos latinos y entrarme más en la música latina hace 15 años, me di cuenta que era algo más personal, ¿no? Que lo tenía a la mano, que podía fácil encontrar, no fácil, ¿verdad? Pero de una manera más cercana, descubrir estas disqueras, descubrir estos músicos. Entonces fue que nos adentramos a redescubrir la música latina, especialmente en Centroamérica y en México. Uh-huh. Y es como hemos ido poco a poco. Bueno, en mi caso, la necesidad de siempre saber más, de siempre entender más la música, no solo escucharla, sino entenderla a través de sus compositores, de sus disqueras. Es un gran motor en mí, en la búsqueda. Ajá. Siempre la búsqueda, yo creo que es lo que te mantiene activo, siempre estar averiguando cosas, ¿no? De ahora mismo, con ahora el encierro este que tenemos aquí ya de casi 4 meses, ajá, la música ha sido la mejor medicina y la mejor manera de aguantarlo y no volverse loco, ¿no? Entonces siempre estar investigando, pero en mi caso, ¿no? Ajá. ¿Qué de ti, Majo? Ah, bueno, a mí siempre me ha gustado también la música y me considero que no me gusta estarme estancada en un solo género, sino que, así como comenta Rufi, la música latina es más al alcance de nosotros, a pesar de que hay mucha música del mundo que es muy buena, pero pues sinceramente no podemos ir hasta la India a comprar ciertos discos. Ajá. Pero también el lenguaje es una barrera, sí, porque en Egipto no podíamos leer los títulos porque estaban en árabe. Uh-huh. Estábamos por vencido de ver baúles llenos de discos y decíamos, no, pues no podemos ver 5,000 discos en una tarde. Pues, como te digo, el lenguaje sí que es una barrera importante y la música latina sí es muy, muy fácil para nosotros conseguirla. Por Latin King. Y aparte también que en Centroamérica yo ya sé cómo está la movida, qué lugares, sí, más que todo en El Salvador, a qué lugares ir, a qué uh-huh lugares no. Y pues, sí. Eso es muy fácil, la música en Centroamérica para nosotros. Claro, y bueno, ustedes en todos estos años de exploración, de explorar sonidos latinoamericanos, no solamente han estado en Latinoamérica, creo que hace un par de años ustedes iniciaron otro proyecto, el cual ustedes viajaron a África y viajaron a diferentes partes, ¿no?, del mundo. Voy a platicar un poquito acerca de eso. Y bueno, estábamos con la tienda en México y a veces nos quedamos todo un mes sin viajar, ¿no? Uh-huh. Ya estábamos acostumbrados a estar siempre viajando. Si no era Nicaragua, era Panamá o al interior de la República, siempre a comprar colecciones. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos estar atendiendo la tienda porque era como un vicio el hecho de viajar, ¿no? El hecho de estar buscando esos discos. Nos aventuramos una locura de 18 meses. País tras país, sin parar, sin tener casa, ¿no? Uh-huh. Nos fuimos, agarramos nuestras maletas con 3 pantalones, en mi caso, y 2 playeras. Claro. Y a recorrer un montón de países, sobre todo el Caribe, ¿no? A mí me encanta la música del Caribe, la música de Trinidad y Tobago, la música de Barbados. Entonces, primero fuimos ahí, de ahí nos fuimos para Suriname también, para uh-huh Guyana. Y bueno, después del Caribe y buena parte de Centroamérica, decidimos irnos para Europa. Ajá. Y vendimos un montón de discos que eran parte de nuestra colección para poder financiar el viaje para hacia África, porque uh-huh pues es caro, ¿no? Sí, claro. Entonces, una parte de nuestra colección de discos importantes y nos fuimos para Turquía.
para Estambul y estuvimos buscando discos muy, muy interesantes, pero muy, como bien lo menciona Majo, es, no se puede hacer el mismo digging que se puede hacer, digamos, en Costa Rica, ¿no? De andar casa por casa, platicando con la gente mayor en los parques, visitando bodegas. No se puede hacer lo mismo, pero el lenguaje es una gran barrera. Entonces, en Turquía, pues fue más con coleccionistas locales, con dealers, con tiendas de discos, y obviamente muchísimo más caro, ¿no? Porque los precios ya te los querían dar. Precio de coleccionista. Precio de discos y eso, ¿no? Entonces hubiera comprado mejor allá, desde mi casa. Sí. Y esa no es la experiencia que queríamos, ¿no? Queríamos encontrar los discos, ¿no? O que aparte que fueran baratos, ¿no? Para poder... Y de ahí de Turquía nos fuimos para... Para Etiopía. Para Etiopía. Y en Etiopía sí también muy poca gente hablaba inglés. Igual nuestro inglés no era tan fluido como para entablar una conversación, pero sí lográbamos darnos a entender. Uh-huh. Sí había... que no entendía, hablaba solo amárico y pues sí conseguimos algunos discos, pero sí fue bastante difícil porque algunos en mal estado y como sabes que los etíopes sí vienen con portada, algunos, claro. Pues algunos con portada, bien rayados, o el label venía como mojado, arrancado, pues sí, no, fue un poco desesperante, pero sí conseguimos muchos discos buenos también. Pero también ten mucho miedo, ¿no? De vas a África, cuidado, que la violencia y tal, pero... Nosotros venimos de México, imagínate, o sea, ¿qué puede ser más peligroso que México? Entonces, pues realmente nada de eso nos asusta, ¿no? Cuando nos dicen, no, que este país tal, o el terrorismo y tal. Pues aquí vivimos siempre con el miedo de morir todos los días, ¿no? Entonces, sí. Es como nuestra manera de que nos valga un poco, ¿no? De ir a donde sea. Entonces, la pues, aventura, siempre... ¿no? El precio de la aventura. Lo mismo, salir aquí a la calle, no sabes si te van a asaltar o te van a matar o lo que sea. Entonces, estamos curados de espanto en ese sentido. En Etiopía, experiencias muy interesantes. De hecho, conocimos a Mulatu Astatke en un bar. Oh, wow. Así de la nada, salimos a cenar y lo encontramos ahí. Y este también fue un artista etíope, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? A vender los discos al hotel. O sea, siempre habían cosas muy interesantes que pasaban día tras día. Ahí nos fuimos a Kenia, estuvimos en Nairobi, luego en Mombasa. Mombasa es una locura, es una ciudad que te impacta. Mezcla de hindú con africanos, o sea, hay mucha comunidad hindú ahí. Y había un templo hindú, pero así precioso al que entramos. Sí, sí, sí. Y de ahí todavía nos fuimos para Egipto y así en Egipto lo mismo. Que hubo un atentado también. Un atentado terrorista, un coche bomba que mató a no sé cuántos vietnamitas. Oh, wow. A 5 minutos donde estábamos. Wow. Entonces ya de ahí decidimos ya irnos 3 para Europa, estuvimos en Portugal y tal, y ya nos regresamos a México. Y regresando a México, todavía nos volvimos a ir como 4 países más, a Bolivia, a Perú, ¿dónde más? En Ecuador fuimos apenas recién. Ajá. Después de 25 países, pues ya regresamos. Estábamos ya cansados, ya queríamos tener casa y decíamos, tener nuestra casa, pero la vida te pone en tu lugar y nos dio cuarentena, así ya llevamos 3 meses cerrados. Sí, es curioso esto de lo que está pasando con el COVID. Sí. Un montón de trabajo atrasado, pero así como trabajo como de años atrasado. Sí, ¿verdad? Claro. Las cajas que no habíamos abierto de hace 3 años. Uh-huh. Yo apenas hoy en la tarde estaba checando los discos de Etiopía que compramos hace 2 años. Oh, también. A eso voy esta pregunta. ¿Ustedes viajaban, compraban discos? ¿Cómo le hacían para el equipaje? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el proceso de ustedes en, no sé, cargar sus paquetes o cómo era ese proceso para no estar pagando sobrecargo y estar cargando con discos, porque sabemos que los discos no son nada frágiles, no son nada livianos? Esa es una de las razones por las que nos especializamos en 7 pulgadas, por el peso. Otra cosa es que hay discos regados por todos lados, ¿no? Tenemos discos en Guatemala, en casa de mi abuela, en casa de su abuela. Oh, wow. En República Dominicana hace 6 años dejamos unas cajas de discos, ¿no? Por ellas. Nos traemos como que la prioridad y decir, las más rarezas nos traemos. Esto puede esperar y podemos regresar por ellos, pero sí, igual sí traemos. La vez pasada de Perú trajimos ¿cuánto? 9 cajas. Sí, de Perú trajimos como, se juntó Perú y Bolivia, entonces trajimos como 6,045. Wow. Pararon aquí en la aduana y nos acababa de cambiar el dueño de Hacienda, del SAT. Ajá. Entonces, de impuestos, así, pagué como $1,000, una barbaridad, nunca habíamos pagado tanto. Pero igual era de dejar los discos a pagar el impuesto, ¿no? Claro. Y hasta ahora le dije, no, sí, que nosotros no, pues,
viejo. Aparte la espalda se te chinga y todo. Sí, es está cargando todo, sí. Tú no pesa nada tu mochila, tienes, ¿no? Que hacerte el fuerte, como que no traes nada en la mochila así de aquí. Wow. Y parado, pero porque luego si te la pesa. Bajo cargando, pues como 40 LPs. Sí, no, es... Más. Entonces, acabas jodido también en la espalda, ¿no? Regresando del viaje. Uh-huh. Sí, regresamos del viaje y como bien lo dice Majo, pues a quedarnos encerrados y a trabajar en todos los proyectos que tenemos un montón ahorita que estamos trabajando. Estamos haciendo un libro también. Uh-huh. ¿Y este libro en qué consiste? Es un proyecto que se llama Qué Bonito. Uh-huh. Es del arte de los labels de discos de 45. Oh, bueno. Portadas, como todo el arte que... Como las bolsitas también en las que te daban los discos, o sea, todo lo que tenga que ver con discos. Toda la gráfica popular, toda la gráfica súper interesante de los discos bolivianos, de los discos ecuatorianos, de los discos en Guatemala, los discos mexicanos, los sellos privados. Entonces, es un libro que tenemos trabajando ya un tiempo, recopilando todos estos sellos con los labels muy, muy interesantes, muy bonitos. Y pues ya ahora sí ya tenemos, ya hasta hicimos una cita con los diseñadores. Entonces es posible que salga como un par de meses, pero también pues estamos trabajando en los reissues que te mandamos a ti unos, pero ya viene el siguiente, que es el de Bocaracá también. Sí, el poder del alma de Nicaragua, una super banda que, es que estoy súper emocionado de por fin cuando logramos firmar contrato con Román Serpas, que es el líder de Poder del Alma, me tardó como 5 años poderlo convencer. Sí, porque un señor con una actitud... No, super... es el otro. Ay, sí, pero igual había el propio así de Poder del Alma. Sí. Un señor súper amargado, enojado, que él no quería saber nada de su música, que no le importaba que la otra gente lo conociera. Ya no habíamos dado por vencidos, pero otra vez nos dio la oportunidad de poder sacarlo. Sí, son parte de las barreras que hay, ¿no? Con esto de los reissues. Hay veces que los mismos músicos ya no quieren saber nada de sus mismos proyectos, ¿no? Porque sí, les traen malos recuerdos. Sí, ese fenómeno que sucede, ¿no? O bien también hay muchos músicos que piensan que los van a engañar, porque ya han pasado por eso, ¿no? De que los engañan, de que no le dan regalías. Y sí, también hemos tenido esa experiencia también en cuanto a tratar de hacer un reissue. Sí, hay mucha desconfianza, y más que nada porque estos músicos fueron engañados y pasaron muchas malas memorias, ¿no? O sea, no los culpo, es algo muy natural. Las disqueras en su tiempo, pues, los discos los usaban más para promoción que como una parte de su trabajo. Los músicos que estaban en ese tiempo, sacar un disco les iba a reeditar de alguna manera. Y esto me lo han platicado muchos artistas que incluso nunca vieron los 45. Los 45 se utilizaban pues para la radio, ¿no? Para promoción. En algunos casos de los LPs les daban un LP a cada uno y servían como para conseguir fechas para tener más shows. Pero igual ellos lo tomaban como un hobby, nunca tomaron el ser como a larga para hacerlo así, como decir, ay, voy a vivir de esto, ¿no? Fue como una ilusión de jóvenes que tuvieron, ¿no? Si tuvieron... Sobre todo en Centroamérica, ¿no? Que sí. No es lo mismo una estructura tan grande como puede haber en Argentina o aquí en México, ¿no? Pero a pesar de haber sido personas que no estudiaron algún conservatorio o algo, fueron muy buenos músicos. Muy, muy talentosos. Ya, también otra cosa que se nota en cuanto a la música de antes es que también por los diferentes conflictos que hubo en aquellas épocas, como guerras civiles, desastres naturales, etcétera, muchos de estos discos nunca salieron a la luz o nunca se promocionaron, nunca fueron tocados en la radio. No, ya sabemos, se quedaron en el olvido. Sí, sí, sí. Yo tengo varias anécdotas. A mí me encantan mucho esas historias. Uh-huh. Las platico mucho con los músicos o con los dueños de las tiendas, gente que vamos conociendo, que almacenaban mucho disco, o eran productores de radio, dueños de disqueras o músicos, o tal. El hecho de que pues, el disco no se promocionaba, o todas las tragedias que sucedieron alrededor de la distribución de estos discos. Por ejemplo, estaba haciendo un artículo que va a salir próximamente sobre... Exactamente, es un poco lo que pasa, de el mejor guardado de Centroamérica, que habla de las maneras como estos países han sufrido muchos desastres naturales, como en el caso de Managua, que tuvieron un terremoto en 1972, muy grande, destruyó gran parte de la ciudad, todas las tiendas de discos que habían desaparecieron,
y yo entrevisté a un señor que se llamaba el Indio Correa, que era el productor de Buana, y me contó precisamente eso, que cuando fue el temblor, que fue el 25 de diciembre, me parece, 1972, lo primero antes que ir incluso a su casa fue correr a los estudios de grabación para rescatar las cintas de unos LPs que se acababan de grabar apenas. El LP es realmente importante, ¿no? No me acuerdo qué grupo se llama, pero imagínate la época, 1972, la época de Buana, del Poder del Alma, de los Rockets. Entonces él corrió y lo único que vio fue todo destruido, tirado al piso. Entonces trató de empezar a mover cosas para ver si recuperaba algo, y logró recuperar dos cintas. Uh-huh. Solo dos cintas y lo demás pues a la basura. Uh-huh. Igual era con el huracán Mitch, yo conocí a dueños de tiendas, que habían tenido tiendas en los 70s y me llevaron a bodegas que tenían lejos de la ciudad para mostrarme cómo había quedado destruido todo. Imagínate, sin moverse eso como por 20, 25 años, estaba todo podrido totalmente. Y así por muchas partes, en El Salvador igual, toda la guerra civil que hubo en los 80s, todo el centro de San Salvador bombardeado, ¿no? Sí. Tanto por guerrilleros como por la Guardia Civil. Entonces, por todos lados les llegó desastre. Entonces, encontrar discos de Centroamérica, hoy en día, 40 años después, pues, un reto. Yeah. Creo que también otro fenómeno que se ha hablado mucho es el saqueo de disco y de música por parte de extranjeros. Bueno, eso aquí en México pasó a full, sobre todo en los japoneses, europeos, pero eso fue en los 90s y en los 2000s. Cuando había discos. Sí, cuando podías ir a las tiendas, al mercado de discos, Discolandia y tal, y encontrabas ahí los LPs como si nada. De épocas que quizá a mí no me tocaron, en los 90 yo estaba todavía muy chico. Bueno, no chico, ya tenía 16 años, pero en ese tiempo yo coleccionaba más punk rock, ¿no? Uh-huh. Yo no sabía nada de la música latina, si acaso conocía a los Locos del Ritmo, ya. Uh-huh. Pero bueno, los japoneses siempre han sido muy avanzados en cuestión de conocimientos musicales. Igual pasó en Jamaica. Ellos iban desde los 70s, 80s a buscar esos discos de rocksteady y ska. Realmente ahorita en Jamaica no quedó nada. Yeah. Creo que también otra cosa de Jamaica es que que discos que no se vendían, material que se reciclaba. Sí. Y Nicaragua, ¿sabes? También hicieron eso. Una compañía que se llamaba CISA. Después del temblor había escasez de materiales. Empezaron a poner anuncios. Yo tengo por ahí un anuncio donde dice que compran discos para reciclarlos. Imagínate la barbaridad de o por cuánto los pagaban, por centavos, así, para reciclarlos, esos discos. Entonces, pues la escasez de material hizo que se reciclaran. Y pues aquí en México igual el saqueo. Sí. Ahora creo que son tiempos diferentes. Antes se escuchaba mucho que vienen europeos a buscar discos aquí y acá. Claro. Ahora somos los latinos que andamos como locos buscando por todos lados. Uh-huh. Aquí está lleno ya de coyotes también. Sí, los famosos coyotes. Creo que también Colombia pasó por ese fenómeno de muchos extranjeros comprando a montones. Le pegaron más fuerte. Sí, de hecho también en Chicago sucedía esto, ¿eh? Chicago fue una ciudad distribuidora de mucha música latinoamericana y sí había mucho extranjero comprando material para llevárselo a Europa. De hecho teníamos a un conocido llamado Don Paco, el famoso Don Paco. Tenía una tienda de discos en Pilsen, que es el barrio mexicano, una tienda grande. Y antes de cerrar o de moverse, lo que hacía él era rematar todos los discos, eran $5. Y siempre nos decía, me acuerdo, yo tenía 19, 20 años, no trabajaba a tiempo completo, apenas era para trabajar a tiempo parcial, y lo poco que ganaba era para comprar un poco de música. El señor Paco me decía de que no, debes de hacerle como los franceses, que se llevan de a 10, 20 discos, y así de wow. El mismo. Ajá, y entonces era como nos dábamos cuenta de que había mucha gente comprando por mayoreo. Y bueno, Chicago tiene una historia en cuanto a distribución de música muy grande. Y bueno, es como en cualquier ciudad grande, ¿no? Que de pronto hay distribuidoras o gente que se dedica a distribuir y de pronto el negocio se acaba y todos esos discos quedan guardados por décadas. Sí, yo creo que de Estados Unidos las capitales de la música latina, que es Chicago, Nueva York, Los Ángeles, como te comentas, yo me recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, yo estaba emocionado, dije, voy a tener
discos latinos a morir. No. Todas las tiendas de discos, ¿no? Les pedías la típica cajita que tienen atrás del mostrador, ¿no? Que son los discos. Sí, más los raros. Me puedo ver tu caja que dice Latin, así, un disco El Peor de los Corraleros, así, $30. Yo, ¿qué es esto? Sí. Sí, a veces uno se sorprende con cosas que pasan, ¿no? Así. Y bueno, igual no fue tanta por tanta suerte, pero a toda la mayoría de tiendas que tienen en Chicago no tenían buena sección de música latina. Uh-huh. No. No sé cómo está en Chicago. Ah, es, tienes que explorar diferentes suburbios, tienes que también salir fuera de Chicago, porque a veces es muy curioso que hay ciudades, por ejemplo, tenemos amigos fuera y hemos visto que hay de pronto hay amigos que encuentran Deadstocks en Colorado, o de repente en Mixteco es uno de ellos que también siempre anda buscando, y hace poco encontré un Deadstock ahí por donde vive él, en Filadelfia, creo. Y bueno, hay muchas cosas muy raras en lo que son las ciudades de Estados Unidos. Y bueno, todo esto es por la inmigración, ¿no? Aparte de que uno inmigra con sus tradiciones, con la comida, también con la música, ¿no? Hay muchos de estos jóvenes de la época de los 60, 70 que quisieron hacer algo para ellos identificarse, ¿no? Un poco de música tradicional y sus influencias que fueron como el rock, pues hasta lo psicodélico, ¿no? Entonces, creo que cada ciudad es interesante y el mismo fenómeno que pasa en ciudades de Latinoamérica, Europa o África, en comunidades latinoamericanas inmigrantes, sucede lo mismo acá, ¿no? Simplemente que la distribución o en aquellos tiempos no teníamos la magia del internet o de la radio para encontrar todas estas cosas. Y sí, es un fenómeno muy, muy padre de repente encontrarte cosas raras, ¿no? Cosas hechas en ciudades que uno piensa que no puede encontrar. De salvadoreños en Los Ángeles es grandísimo. Yo me acuerdo hace como 6 años que encontramos una tienda de un señor de San Salvador, y ahí viendo discos de los hermanos Flores, de los Beatles. Ajá. Claro, aquí, y obviamente pues vimos que eran distribuidos también ahí en Estados Unidos por el sello Latin. Uh-huh. Una triangulación entre sello Latin, Dicesa y Discos Gas. Sí. Los tres sellos que compartían licencias. Y también lo otro chistoso es que todos estos discos los conseguían en carnicerías o supermercados. Y joyerías también. Chido. De hecho hay como dos, me he encontrado como dos o tres discos que son compilaciones hechas por joyerías. Entonces, ¿ahí en Chicago? En Chicago. Entonces era de que tenían pues algún poder capital o conexiones con sellos disqueros como Discos Fuentes y licenciaban cosas, compilaciones más que nada. Entonces licenciaban compilaciones para venderlos en sus joyerías o como regalo a los clientes favoritos de la joyería. ¿Cómo no las muestras? Eso está interesante. Sí, hay muchas cosas por acá. Y bueno, después de que pase todo esto, a ver si se da una vuelta por aquí a Chicago. ¿Cuándo acabe todo? Yeah. Bueno, vamos a un break, pero antes del break quiero mencionar de este release que hicieron hace poco. Que fue algo que un 7 pulgadas. Pero vamos a poner un track, los dos tracks de cada lado, el track de cada lado, y regresamos con ustedes. Recuerda, estás escuchando Sonorama Vintage Latin Sounds aquí en Lumpen Radio 105.5 FM en Chicago, y estamos en vivo aquí con Majo y con Rufy, los chicos de Discodelic, los cuales tienen una labor muy importante en lo que es la música latinoamericana de antes, y gracias a ellos hemos conocido bastantes cosas raras de Latinoamérica, y creo que es estas dos personas son muy importantes para la comunidad musical de lo que sería Latinoamérica. Regresamos enseguida, no te despegues. Mi nombre es Charlie García y regresamos. Oh,
Es mentira, chichi, es mentira. Mira, chichi, es mentira. Yo no quiero tener celos, yo no quiero tener quejas, quiero creer. Mas es mentira, chichi, es mentira. Mira, chichi, es mentira. Dices que yo fui el primero, dices que yo vi primero, dices que de cuerpo entero, dices que, mas es mentira, chichi, es mentira, mira, chichi, es mentira. Es mentira, chichi, es mentira. Mira, chichi, es mentira. Mira, chichi, es mentira. Mira, chichi, es mentira. Ella tiró la flecha
Él solo pide mi fe, la fe del mundo es poder. Él solo pide mi fe, la fe del mundo es poder. Ella tiró la flecha con su gran arco tiró. Ella tiró la flecha con su gran arco tiró. Ella tiró la flecha con su gran arco tiró. Ella tiró la flecha con su gran arco tiró. You're listening WLPN LP Chicago, Lumpen Radio. This is Sonorama Vintage Latin Sounds. Y estamos en vivo platicando con los chicos de Discodelic, Discos Viajantes. Y bueno, estábamos platicando acerca de la labor que hacen ellos de buscar discos y compartir todas sus experiencias y su sabiduría en la música latinoamericana con el resto del mundo. Y chicos, ¿qué estuvimos escuchando? Ah, bueno, eso fue el Vía Libre con el tema Chichi Mentira y Grupo Amigos con La Gira del Diablo, que son lado A y lado B de nuestro primer lanzamiento como reissue, como sello Discodelic, que acaba de salir apenas hace 2 meses. Sí, y bueno, para enseñárselos a los chicos que puedan estar viendo el canal de YouTube, es un 7 pulgadas, el arte me encanta bastante, aparte no solamente el arte, sino también viene con 2 postales y lógicamente la información acerca de este release. Platíquenos un poco acerca de este proyecto, lo que se de pronto ser una tienda de discos, transformarse o convertirse a una disquera. Pues la onda de reeditar es un proyecto que ya viene de hace muchos años, que casi 10 años, pero primero fuimos tratando de recopilar toda la música de Centroamérica, todas las grabaciones que nos faltaba por completar, pues de largos años de búsqueda y búsqueda, de tener ya al parecer un gran porcentaje de las producciones centroamericanas, y es que hemos decidido empezar a lanzar los reissues. La mayoría estamos enfocados en música centroamericana, que realmente pues no se conocía casi nada, y fue a raíz de que empezamos nosotros a tocarla en pinchadas, en fiestas, en programas de radio, a hablar de ella, que un poco más gente se fue interesando, ¿no? Y también, bueno, haciendo subastas en eBay y tal, la gente ha ido poco a poco adentrándose más en la música de Centroamérica, y pues nuestra labor es esa de irla presentando. Ahora con el primero de Costa Rica, después viene también Bocaracá, que es de Costa Rica, y luego Poder del Alma, que es nuestro siguiente lanzamiento, que son de Nicaragua. Uh-huh. Y bueno, sabemos que a partir de sus viajes han tenido la oportunidad de conocer a gente detrás de la música. ¿Este proyecto cuánto tiempo les tomó en que se
convirtiera algo de una idea a algo físico? Yo creo que unos 6 años, más o menos 6 años. Sí, ahí hay proyectos, por ejemplo, que tienen desde... Yo estoy trabajando ahí con un proyecto que vamos a hacer con Gerson sobre un sello de Salvador desde el 2013 y a la fecha todavía no se ha podido concretar, imagínate. Wow. 7 años. Por lo mismo de que no se logra todavía algún trato con el productor. No tienen interés alguno de editarla, simplemente son muy apáticos a veces. Hay mucha gente que es muy apática. Uh-huh. Entonces... cuesta, no es tan fácil como encontrar a la persona y fírmale aquí, ¿no? Entonces, esta parte no, muchos músicos también pues ya fallecieron. Ajá. De ahí es algo, buscar a la familia. Nosotros hicimos otro proyecto que se llama Emilio, de un artista que se llama Emilio Aparicio en Guatemala. Ya, yeah, es un LP, sí. Creo que por aquí lo tengo en la mano, déjame lo traigo rápido. Sí, ese LP lo conseguimos ya hace un par de años. Tenemos una disquera aquí en Chicago, que la cual, ya, yeah. Esta tienda de discos en Chicago también de pronto es como que si nosotros sabemos, o siempre están escuchando a la gente que colecciona, ¿no? Si dicen, ok, este disco existe, tienes que tenerlo en la tienda, él lo busca y lo obtiene. ¿Cuál tienda es? 606. Sí, es muy, tiene, bueno, hay muchas tiendas en Chicago, pero creo que es una de las que... es como más arraigada a lo independiente. Yeah. Bueno, entonces viene otro 7 pulgadas en camino. Sí, 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 el siguiente 7 pulgadas es un grupo de la costa caribeña de Costa Rica, del puerto de Limón. De Limón. Uh-huh. Dos temas fabulosos, ritmo afrocaribeño, medio afro funky con toques de salsa, que es el tema de Cahuita. Ajá. Por allá. Y bueno, también aparte de que ustedes tienen la disquera, tienen la tienda de discos online ahora, hacen transmisiones en vivo también, y también ustedes son responsables de, o eran responsables de algunas fiestas en la Ciudad de México y también algunos festivales, ¿no? ¿Nos podrían platicar un poco de esto? Sí, nosotros organizamos Latinos con Soul 2018. Bueno, Rufi también ya organizaba varios, como País Negra y otros antes de que yo viniera a vivir aquí. No, un montón. Aparte, artistas jamaiquinos de toda la vida hemos traído aquí también. No, organizando fiestas desde los 90, pero sí. Ya en conjunto como Discodelic, yo creo que sería Latinos con Soul. Y Tropicalización. Tropicalización y México Tiene Onda. Uh-huh. Oh, sí, sería muy, sí, me acuerdo mucho de México Tiene Onda. Como fue de las primeras fiestas que se hizo de los mexicanos, nada más. Uh-huh. Y bueno, a raíz de lo que está sucediendo con el COVID-19, ¿cuál sería un día normal para ustedes? Cuéntame tú. Cosas distintas. Pues yo estaría encerrado aquí en este estudio o en el otro estudio, revisando discos, ya llevo meses y meses aquí encerrado, porque ni siquiera sabemos qué tenemos, entonces siempre estamos... revisando, por ejemplo, hoy encontré un blank muy interesante que no sabía que tenía Roy Shirley, un disco que se llama Music Island. Revisé otros discos etíopes también muy interesantes. Entonces, básicamente es estar escuchando disco por disco, limpiar. Haciendo digging en la propia casa. Sí, digging todo el tiempo y bueno, trabajando en el libro. Y aparte, yo estoy trabajando en otro libro que se llama El Salvador a Gogó también. Que es el libro sobre la explosión psicodélica de rock and roll en El Salvador en los años 60. Pues en el reissue también trabajando, y tenemos un perrito también, Fruco, que famoso Fruco, y nuestro amor. Entonces siempre hacemos pausas en el día para estarlo acariciando, nada más. Sí, o bueno, que a veces tengo que hacer envíos o ya, preparando subastas, tomando fotos, limpiando discos. O sea, siempre estamos enfocados en discos. Sí, en el disco. Sí, ya trato ahorita de ponerme un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, porque a veces me quedo hasta las 2, 3 de la mañana igual trabajando. Es como, no se siente trabajo cuando el trabajo te gusta tanto. Exactamente. No se siente nada. Después son 40 horas, yo creo, es un problema. Sí, y bueno, a veces uno piensa que porque uno está encerrado, solamente se la va a pasar viendo tele o haciendo... No, de hecho, lo he hecho. Hemos visto 3 o 4 películas en 4 meses. Ya, yeah, exactamente. Uno se mantiene ocupado. La televisión no tenemos nada de eso. Ya, yeah, es que
luego enferma estar viendo lo misma noticia y de que los casos incrementan y de que eso y ay no, mejor yo dije no quiero ver noticias. Avísenme cuando Facebook, cuando esté la vacuna ya. Bueno, y aparte de eso, recientemente, la semana pasada, el temblor. Ay, sí. Sí, sí. De hecho, estábamos haciendo una entrevista para un chico de Chile. Me parece, Rufi, no, tengo que cerrar la computadora porque está temblando y lo dejamos ahí hablando solo. Igual estábamos en Zoom y tuvimos que salir corriendo. Oh, wow. Puro cachorrito. Si se hubiera caído todo el edificio, pues ya ahí se queda toda la colección de discos. Sí. Ahora sí tendríamos que recoger todos los discos que tenemos regados por todos lados. Sí. Para volver a pasar. Wow. Pero bueno, que no. Y también están ocupados, lo que hemos checado, también tienen su canal de YouTube, en el cual ustedes tratan de poner cosas raras o poner cosas que súper interesantes, ¿no? De la música latinoamericana. Sí, el canal de YouTube lo empezamos apenas también, igual en enero. Ahorita está un poco de... voy poniendo uno como cada mes, pero normalmente debería estar poniendo más continuo. Y ese es el archivo Discodelic, que es subir toda la música, pues, que no vemos que esté por ningún lado. O sea, la mayoría es un googleable, es el término. Sí. Eso a mí me gusta mucho, de esa manera contribuir, ¿no? No que solo se queden con nosotros los discos, ¿no? No ser así todos unos... avaros. Egoístas, de decir, no, yo tengo discos oscuros que nadie conoce y nadie va a saber nada de este sello. Como que comparte y les tapa los sellos y cosas, y nosotros no somos tan así. Sí. Por lo menos estamos trabajando en libros y cosas que es expandir, que ¿no? O sea, para que cuando nos muramos o tal, ay, pues no quede algo ahí, ¿no? Ellos hicieron esto, conocimos esto gracias a ellos. Ya, creo que es algo muy importante y también muy respetable, que de gente como ustedes, y también hay mucha gente, sus canales de YouTube en los cuales comparten la música, ponen la información, que es muy importante. También la otra labor que a mí también me gusta y lo que hacemos con Sonorama es tener un show de radio en el cual uno explica de la música, el cual uno da a conocer a la gente qué es lo que están escuchando, cuál, de dónde viene la música. Y creo que es una labor importante para todo mundo saber nuestras raíces, sobre todo para la nueva generación, ¿no? Porque a veces uno no sabe de dónde viene la música, o a veces tiene uno el concepto de música latina a lo mainstream, lo comercial o lo que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, Hay este pequeño detalle en Estados Unidos, que cuando hablan de música cumbia o música tejana, se refieren mucho a Selena, y la gente a veces no conoce que hubo gente antes de Selena que promovía la música latinoamericana o la cumbia o lo tejano, ¿no? Entonces, creo que es el caso de muchos música, ¿no? Que el mainstream siempre va a estar ahí presente, pero nunca exploran las raíces, los temas originales y estos artistas que fueron olvidados, que nunca se dieron a conocer. De hecho, incluso sin dejar el tema, por ejemplo, de Selena, su mismo padre tenía una banda de exacto, rock. Exacto. Eso la gente normal no lo sabe, ¿no? O sea, los dinos. Sí. Incluso Selena creo que tiene un disco que solo salió en cassette. Uh-huh. Unos temas medios disco boogie de los 80s. O sea, creo que cada artista tiene cosas muy interesantes, incluso hasta los más mainstream, ¿no? Uh-huh. Como José, Juan Gabriel, incluso o, tiene o temas. Cristian Castro, que tiene un disco que era como con tintes de metal, sí. Metalero, que solo salió en Bolivia el disco. En vinilo, en vinilo. Sí. Y sí, pero como tú lo dices, la gente pues se queda con esos artistas, ¿no? Como los máximos exponentes de, en el caso, por ejemplo, del reggae, pues tenemos siempre piensan solo en Bob Marley, ¿no? Sí. En el Sex Pistols. Claro. Siempre es lo mismo, que la música latina pasa un poco también así, como que falta muchísimo tiempo todavía para que haya un conocimiento grande, para que la gente vea todo lo que se están perdiendo de música grabada en este continente, ¿no? No solamente cumbia, ya estamos hablando de hasta merengue, estamos hablando de guarachas, de son cubano, infinito, ¿no? Del soul latino, tanta música tan buena que si gente que no está tan acostumbrada a músicas tan desconocidas la escuchara, seguro le gustaría. Yo creo que ese es el siguiente paso con el tiempo, de que estos discos no solo se queden, esta música no solo se quede con la gente, con los
collectors o con los arqueólogos musicales, ajá, o los, toda esta gente, sino que también la disfrute tu vecino, tu tía y todo, porque pues si en algún tiempo Chicoche fue famoso, o si en algún tiempo muchos artistas que de tropicales en los 80s fueron famosos, ¿por qué no pueden ser famosos estos ritmos otra vez, no? Ya, yeah, exacto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y claro que nos falta bastante tiempo para estar, seguir platicando aquí en Lumpen Radio. Pero bueno, chicos, de verdad un honor tenerlos aquí, platicar con ustedes, compartir experiencias. Y no sé, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Cuál? ¿Podemos encontrarlos en social media? ¿O tienen algún website? ¿Dónde podemos escucharlos o encontrarlos a ustedes? O en Facebook, que el Facebook de nuestra tienda es Discodelic México. Oh, sí, discos viajantes, sí, de otras, sí, dimensiones. En Instagram es Discodelic-DF. Uh-huh. Pero... Ah, y en el YouTube, también tenemos nuestro, ajá, canal de YouTube. Igual Discodelic, discos viajantes. Perfecto. Esperamos pronto andar por Chicago, nunca hemos ido para Chicago. No, cuando quieran, ustedes son bienvenidos. Esta es su casa. Gracias. Y esperemos tenerlos muy pronto por acá. Después de que todo esto pase, lógicamente. Sí, sí. Qué bueno estar en contacto, Sonorama, con Discodelic. Siempre hemos sido fan del trabajo que hacen ustedes también. No, igualmente. Siempre es como admirable el trabajo que ustedes hacen. Y bueno, pues, digo, esto es algo que se tiene que hacer. Se tiene que difundir, se tiene que rescatar la música y dar a conocer todas estas cosas. Entonces, pues, digo, gracias de parte de todo el público, porque realmente es un trabajo y una labor que ustedes hacen que... algunas veces uno piensa que uno lo hace porque nos gusta o porque simplemente amamos la música, pero también hay cosas detrás de eso, ¿no? Es como que uno se da cuenta que de repente uno hace un aporte a la humanidad sin saber o sin quererlo hacer. Pero así son las cosas. Cuando uno lo hace con pasión y cuando uno le gusta el trabajo que uno hace, como tú lo decías, Rufy, es algo que te satisface. Más allá de que sea monetario o no sea monetario, es la satisfacción de uno mismo, ¿no? Claro. De tener esto. Dejar algo, un granito, puede contribuir con un granito de arena en algo para la cultura musical, para que la gente disfrute y conozca y se expanda la cultura, pues qué mejor, ¿no? Exacto. Bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. Una vez más. Siempre son bienvenidos aquí en Sonorama y pues cuando puedan venir a Chicago son más que bienvenidos. Y bueno, tuvimos a Majo Salgado, Rufy TNT de Discodelic, Discos Viajantes. Señor Eddie. Claro. Y nos vemos pronto. Recuerda, esto es Sonorama Vintage Latin Sounds, broadcasting live from Sonorama Studios en Lumpen Radio. Y pues nos vemos hasta la próxima. See you next time. Gracias a todos. Oye palpitar en mi alma y mi ser. Se oye palpitar en mi alma y mi ser. La lluvia cae, cae son mis recuerdos de ti. Y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios creo en ellas oír. La lluvia trae el eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió. Hoy envuelto otra vez
los recuerdos con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana en tus ojos también lloverá. Con la lluvia que siento caer, mas yo sé que al golpear tu ventana en tus ojos también lloverá. La lluvia trae eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió, esperarme por siempre y que no se cumplió. Yo sé que tu amor es un castigo,